La fiebre del fútbol siempre ha tenido el poder de electrizar a las masas y generar emociones ardientes que se propagan como un incendio forestal. Es un deporte que une a naciones, culturas y corazones de maneras que trascienden las fronteras geográficas. Pero cuando se combina con la magia de Lionel Messi, el resultado es una explosión de pasión que trasciende incluso la imaginación más vívida. El fenómeno Messi no es uno que pueda pasarse por alto, y cuando su transferencia al Inter Miami fue anunciada, el mundo del fútbol estaba en llamas. América había capturado a uno de los astros más brillantes del firmamento futbolístico, y el impacto fue inmediato. Pero incluso en medio de la euforia, surgen episodios que hacen tambalear la imagen idílica que rodea a los ídolos. En una noche templada en Texas, el Inter Miami se enfrentó al FC Dallas en un partido que prometía emociones intensas. La multitud estaba ansiosa por presenciar a Messi en acción, el ícono que había iluminado estadios en todo el mundo con su magia con el balón. El partido fue una batalla épica, y Messi, como siempre, brilló en el campo. Su destreza y habilidad cautivaron a los espectadores, y la emoción en el aire era palpable. Al final del encuentro, después de un duelo titánico que culminó en una tanda de penales, Messi emergió como el héroe de la noche. Convirtió su penal con la confianza y precisión que solo él puede lograr, llevando a su equipo a la victoria. La euforia de los fanáticos era ensordecedora mientras celebraban este triunfo junto a su ídolo. Pero, como en toda historia, incluso en medio de la gloria, surgen momentos que ponen a prueba la integridad de los protagonistas. Después de la intensidad del partido, Messi intercambió camisetas con Alan Velasco, un gesto simbólico que trasciende las rivalidades en el campo. Con la camiseta de su compañero en la mano, Messi se retiró del campo, el pecho descubierto, un símbolo de su pasión y dedicación al deporte que ama. Sin embargo, lo que siguió a continuación, dejó a muchos boquiabiertos y con el corazón encogido. Mientras Messi saludaba al público antes de dirigirse al vestuario, un guardia de seguridad tomó la camiseta que le habían lanzado y, en un acto de incredulidad, la revolvió lejos, como si fuera un objeto insignificante. Un gesto aparentemente insignificante, pero que rápidamente se convirtió en una mancha en la noche brillante. El impacto de esta acción no se limitó al estadio, se extendió como un incendio virtual a través de las redes sociales. Los fanáticos, consternados y furiosos, no tardaron en expresar su indignación ante la falta de respeto hacia el ícono del fútbol. Los titulares en los medios de comunicación se apoderaron de la historia, y las discusiones sobre la ética y el respeto en el deporte cobraron vida. La pregunta en la mente de todos era, ¿cómo pudo suceder algo así? Como un guardia de seguridad, cuya responsabilidad es precisamente la de proteger y preservar la seguridad de los jugadores, ¿pudo llevar a cabo un acto tan insensible? El video del incidente se convirtió en una prueba visual de un momento que resonó en los corazones de los aficionados y dejó una cicatriz en la narrativa del partido. La reacción de Messi fue tan enigmática como el propio incidente. Aparentemente ajeno al desdén con el que su camiseta fue tratada, siguió saludando a la multitud, agradeciendo a los seguidores por su apoyo inquebrantable sus ojos reflejaban la pasión y el amor que siente por el juego y por aquellos que comparten su fervor. Incluso en medio de la controversia, su gracia y humildad seguían siendo evidentes. Este incidente sirvió como recordatorio de que, a pesar de su estatus de celebridad global y su habilidad sobrenatural en el campo, Messi sigue siendo humano. Un recordatorio de que incluso los héroes tienen sus momentos de vulnerabilidad y de que las acciones de otros pueden afectarlos profundamente. También fue un recordatorio de la intensidad con la que los fanáticos defienden a sus ídolos, listos para alzar la voz y luchar por lo que consideran justo. En el corazón de esta historia, hay una lección que trasciende el deporte y se aplica a la vida misma. La importancia del respeto y la consideración hacia los demás, sin importar quienes sean o qué logros hayan alcanzado. El incidente del guardia de seguridad nos recuerda que todos merecen ser tratados con dignidad y que nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en las personas que nos rodean. La controversia también destaca la paradoja de la fama y la responsabilidad que conlleva. Messi, como uno de los atletas más reconocidos y queridos del planeta, está bajo una lupa constante. Cada acción suya, cada palabra, es analizada y disecada por millones de ojos ávidos. El incidente del guardia de seguridad es un recordatorio de que incluso en medio de la adoración, los ídolos pueden ser objeto de crítica y escrutinio implacable. En última instancia, el impacto de este episodio será evaluado a lo largo del tiempo. ¿Se convertirá en una simple anécdota en la carrera de Messi o resonará como un momento crucial que cambió la forma en que se le percibe? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que este incidente, efímero pero significativo, nos recuerda la fragilidad de la fama, la importancia de la integridad y la manera en que nuestras acciones pueden dejar una marca indeleble en la historia.